Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Artes de Irte. Yo soy José Luis Pérez Cruz y esta tarde nos encontramos en el Teatro Juárez, frente al Paseo Juárez el Llano, un lugar que se llena pues cada fin de semana de música, de ensayos, de muchas expresiones que tienen que ver con las bellas artes. Y esta tarde estamos en los ensayos previos al estreno de una temporada 2016 de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y precisamente vamos a platicar con uno de los protagonistas de esta velada que nos ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y estamos con el flautista regiomontano Carlos Enríquez Segura, quien viene a Oaxaca precisamente a deleitarnos con su talento, pero él ya estuvo previamente en la temporada pasada, 2015, de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, y es un gusto recibir a Carlos Enríquez Segura, flautista, que esté esta tarde aquí en Santa Hola. Cultura. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué gusto que estés con nosotros. Cuéntanos, ¿a qué se debe, bueno, esta participación? Estuviste el año pasado, estuviste 3 meses y vuelves a Oaxaca ahora como solista invitado para abrir esta temporada 2016. ¿Qué significa para ti estar en Oaxaca y compartir lo que sabes con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca? Pues para mí es muy emocionante y también emotivo porque, como dices, formé parte de la orquesta en la temporada pasada. Y veo a mis compañeros, esta orquesta tiene, mucha vida, mucha alegría, y para mí me emociona mucho eso, ¿no? Yo la verdad estoy muy feliz de tocar esta obra porque es una obra que para mí representa, mis años de estudio en la escuela, en todo, porque siempre la quise tocar con una gran orquesta. Y esta es mi primera vez que la voy a hacer con orquesta, porque generalmente a veces en la escuela practicamos con el piano o tocamos en recitales, en salas más pequeñas, y esta es mi primera vez que voy a tocar con la Orquesta Sinfónica. Esta pieza me gusta mucho, es de un autor italiano que va a cumplir 150 años de natalicio. ¿De qué obra estamos hablando? Estamos hablando del Divertimento de Ferruccio Busoni. Es una obra para, dice divertimento para flauta y pequeña orquesta sinfónica, sí. Porque la orquesta sinfónica no está totalmente completa. Es una orquesta grande, pero quita algunos elementos como son el trombón, no están todas las percusiones y todo, para ayudar a la sonoridad de la flauta, porque la flauta digamos que es un instrumento más ligero que poderoso como una trompeta o como o incluso como un violín que puede brillar un poquito más. Actualmente, eres egresado de la Escuela Superior de Música de Monterrey. ¿Sí? Así te has destacado precisamente por ser uno de los flautistas pues más virtuosos y a muy corta edad. ¿Cómo seleccionas, cómo escoges, cómo haces tuyo este instrumento? En un momento dado, yo creo, de tus estudios musicales tuviste que decidirte por la flauta. ¿Cómo es que logras esta cohesión con este instrumento? Bueno, efectivamente en algún momento me tuve que decidir. Y bueno, por suerte, espero, me decidí. Mis maestros, mis compañeros fueron los que también me alentaron mucho, porque incluso yo terminando la prepa y yo quería estudiar otras carreras, yo estaba así enfocado. Y por suerte de pequeño empecé mi formación musical y todo, y yo lo veía como una parte de una persona completa, ¿no? Ser músico, estudias tu carrera, estudias otras cosas, como la cultura en general, ¿no? Como una persona culta. Después de esto, varios maestros en la escuela fueron los que me animaron realmente y me dijeron, tú tienes que ser un músico profesional, realmente solo dedicarte a la música. Sí. Entonces, pues más o menos a los 16, 17 años dije, es cierto, ¿no? me convencieron, ¿no? Y por eso fue, yo creo que el gusto, mi pasión personal, y que vi que la gente que más aprecio y que más me ayudó, me apoyó, entonces yo me lancé. Actualmente tu camino musical te dirige también al Estado de México. Cuéntanos a qué agrupación perteneces. Ya perteneciste, pero vuelves nuevamente a integrarte a ella. Exactamente. Estás hablando de la Sinfónica Mexiquense, en la cual yo pertenecía como principal de flauta, hasta venir aquí y recibir la invitación para ser partícipe de esta nueva orquesta sinfónica aquí en Oaxaca. Entonces ahora regreso, como bien dices, y pues ahora terminando este concierto voy de regreso a Toluca a formar parte una vez más de la Orquesta Sinfónica Mexiquense. Como músico, yo creo que viniendo del norte, de una parte como Monterrey, pues se puede tener como muchas expectativas o
una visión diferente de la música en consideración a los músicos que nacen, se gestan y crecen aquí en Oaxaca. ¿Cómo ha sido tu encuentro musical al integrarte el año pasado a esta Orquesta Sinfónica de Oaxaca y hoy volver como solista invitado? ¿Cuál ha sido la interacción? ¿Cómo ha cambiado tu visión? ¿Cómo ha sido tu crecimiento, tu interacción que tienes con esta orquesta? Pues realmente mi visión, sobre todo, cuando yo crecí y era joven, más joven allá en Monterrey, era muy diferente, realmente es muy diferente, como estamos, bueno, está más al norte, no es una ciudad tan musical, por decirlo de alguna manera, como Oaxaca. Oaxaca tiene en los jóvenes, en los niños, no sé, algo especial que les gusta tanto la música, que tal vez no tenemos allá. Sí. Yo creo que es un poco por falta de acercamiento musical. Aquí los niños pueden tener un instrumento a veces o a más temprana edad se acercan y tienen una gran tradición que tal vez allá no tenemos. Entonces cuando yo vine acá y volví a ver esto, pues me motivó muchísimo. Porque yo digo, bueno, independientemente de la edad que uno tenga, debe de hacer lo mejor que pueda hacer siempre, ¿no? Y no sé, eso me dio un poco, me cayó el 20 aquí en Oaxaca, porque aquí tienen bandas, aquí tienen orquestas, aquí están ahora mismo levantando esta super sinfónica. Entonces, esto es lo que más puede alimentar a uno como músico para seguir haciendo lo que quiere hacer. Bien dices, están levantando ese proyecto musical. ¿Qué se siente ser parte precisamente de estos cimientos de esta nueva etapa de la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, donde ya está teniendo una mayor interacción con el público oaxaqueño y lo podemos ver en cada temporada, simplemente en el año pasado ver un teatro lleno, sí, con gente ávida de escuchar a una Orquesta Sinfónica renovada? Pues me siento muy feliz y muy emocionado y también pues, bueno, pues muy honrado por De ser partícipe, ¿no? Y sobre todo del concierto de apertura, que es uno de los más importantes, como en todo, ¿no? Estamos, digamos, que naciendo esta sinfónica este año, ¿no? Esta primera temporada. Como todo, regresando de vacaciones, apenas está floreciendo. Vamos a florecer con la orquesta, ¿no? Y la verdad, sí estoy muy emocionado, la verdad. En tu desarrollo como músico, ¿tienes planeado quizá también viajar al extranjero, radicar en otro país para acrecentar tus conocimientos, o piensas que México es una buena opción para desarrollarte como músico? Pues en este momento pienso que es una buena opción. Alguna vez he ido a otros países a tomar cursos, a seguirme preparando, y eso pienso seguirlo haciendo porque es algo que yo creo, como en la tecnología, en la medicina, en muchos otros campos de la vida y de las ciencias, siempre hay que estar, digamos que a la vanguardia. Claro. Entonces sí pienso realmente en seguir, en ir a escuchar otra orquesta, en ver y escuchar a los grandes maestros en Europa, en Estados Unidos. Y sí, pero también considero que México ahorita está muy fuerte y se puede hacer muchas cosas aquí mismo. ¿Cuáles son tus influencias musicales como flautista? ¿A qué maestros, autores te gusta interpretar a través del instrumento que tú tienes? Bueno, realmente los autores son muy diversos. El siglo XVIII y el siglo XIX para mí es lo más, mi más referencia, ¿no? Realmente la flauta, a diferencia del violín o el piano, tiene menos conciertos o no tan populares son los compositores que escribieron conciertos para nuestro instrumento. Entonces eso nos hace buscar a veces en compositores un poco desconocidos, incluso como Busoni ahora, que me parece que esta pieza, aparte de ser muy poco interpretada, esta obra no sé con certeza si ya se ha tocado aquí en este país, porque podría ser increíble, pero realmente podría ser cierto que va a ser un estreno aquí, aparte de Oaxaca, en el país, ¿no? Y como flautistas yo tengo una influencia con James Galway, es un gran flautista irlandés, Emmanuel Pahut, un suizo, para mí son mis grandes héroes en la flauta. Pues, maestro Carlos, ha sido un honor platicar con usted en este programa Artes de Irte y sobre todo saber que es parte precisamente de esta nueva cara que tiene la Orquesta Sinfónica de Oaxaca. Pues bienvenido nuevamente a Muchísimas gracias. A esta ciudad, y pues esperamos tenerlo nuevamente aquí en el programa. No sé si tengas alguna dirección, alguna página en internet o algún perfil en Facebook o en alguna red social donde podamos ponernos en contacto para saber más de tu trabajo. Claro que sí, tengo el Facebook y tengo Twitter.
entonces ahí podemos... ¿Cómo aparece el nombre en Facebook? Yo estoy como Carlos Enríquez en Facebook y en Twitter también, me parece que sí, con Carlos Enríquez me pueden encontrar. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuamos en Artes de Irte, vamos con otra sección más de este programa. Yo soy José Luis Pérez Cruz y nos vemos hasta la próxima.